Queridos hermanos religiosos y miembros de la familia Agustino Recoleta, monjas, misioneras Mar, fraternidades seglares, formandos y jóvenes de las JAR. Hoy, 10 de septiembre, es el día de San Nicolás de Tolentino y aprovecho, como todos los años, para enviarles un saludo y un mensaje a cuantos caminamos bajo la estrella de nuestro santo, para ser artífices de unidad y creadores de comunión. Todos los años les comparto y les presento un aspecto o un signo de su vida. Este año me he fijado en la estrella, su signo más característico. Cuenta su primer biógrafo que San Nicolás tenía sueños, esos sueños del hombre de Dios, y veía una estrella que hacía el recorrido desde Sant'Angelo, su pueblo natal, y se posaba en el convento de Tolentino. Más tarde, en vida, una estrella guiaba a San Nicolás desde su habitación hasta el oratorio del monasterio. Se posaba sobre el altar donde celebraba la Eucaristía y recibía de esa luz gracias especiales. Nuestro santo entendió que la estrella le estaba indicando que quería ser enterrado en ese lugar. Se lo pidió a la comunidad. Más tarde, cuantos acudían al convento de Tolentino para orar, recibían gracias en los milagros que Dios obraba por medio de San Nicolás. Y la luz de San Nicolás se iluminaba también en sus corazones como una participación en la luz de Cristo. Algunos dicen que hemos idealizado demasiado la figura de San Nicolás y la comunidad de Tolentino. Yo digo que no. Ya desde el mismo momento, los biógrafos y los compañeros de Nicolás entendían que la estrella indicaba su santidad y las gracias que el Señor quería hacer a través de los milagros. La iconografía de nuestro santo es abundante y toda ella se caracteriza porque las vestiduras están tachonadas de estrellas o un sol radiante brilla en el centro. No es una luz que venga de fuera, es la luz que viene de su interior, de esa gracia y de presencia del Señor, que nos indican que la luz ilumina y transforma una vida. También nuestras vestiduras están tachonadas de estrellas. Algunas ni se perciben porque son muy tenues, pero otras son radiantes. Es la gracia que nos inhabita. Son los dones del Espíritu y de Dios que brillan para que los compartamos. Y esa luz y esa gracia es la vida, es el bautismo, es la vocación religiosa, es la vida fraterna en comunidad, es la misión y el apostolado que tenemos. Son todos ellos bienes del Espíritu que nos unen y nos ponen en comunión. La comunión no se consigue con la organización esmerada y perfecta de nuestras estructuras. Tampoco depende del carisma y de personalidades extraordinarias en nuestra vida. La comunión tiene su fundamento en este compartir los bienes del Espíritu. Hoy hablamos de una espiritualidad de comunión, para poder ser creadores de comunión. Y hacen falta dos movimientos. El primero es más contemplativo y místico. Es mirar a Dios trino en nuestro corazón, llenándonos de vida, llenándonos de gracia, llenándonos de todos sus dones. Es ver que somos hijos del Padre, creados, amados, enviados, atraídos por Él. Es participar de la cruz de Jesucristo que nos ha amado hasta el extremo y nos hace partícipes de su resurrección. Y es también la vida del Espíritu. Cuando se da este movimiento, somos empujados a tener una mirada para el hermano que está cerca, para hacerlo también partícipe de mi vida, ver lo positivo que tiene, lo que he recibido en mi hermano y también para poder cargar las limitaciones, fragilidades y pecados que tiene. Cuando se dan estos dos movimientos, entramos en comunión y entonces toda organización, todo proyecto de vida en común tiene otro sabor y tiene otra gracia y comprendemos la alegría y la dulzura de convivir unidos. La espiritualidad de comunión y el ser creadores de comunión no nos entra en nosotros mismos, nos hace salir. De hecho, el complemento de la comunión es la misión. Es la confirmación de un corazón contemplativo que vive de gracia y un corazón que se ha abierto al hermano para entender toda esa dinámica divino-humana que se realiza en cada uno de nosotros. Reavivemos el don que hemos recibido, como lo decía San Pablo a su querido discípulo Timoteo.
Reaviva el don que has recibido de valentía, de fuerza, y compártelo con aquellos que están cerca de ti. Seamos artífices de unidad y creadores de comunión. Lo pedimos por intercesión de San Nicolás. Feliz día de nuestro patrono. Gracias.